Y entre las remodelaciones y los plantones en el Distrito Federal, el hombre encargado de traer los juguetes en la Navidad, pues también va a tener que buscar una sede alterna. Este año Santa Claus llegará en su trineo a Buenavista, en la Ciudad de México. Es la primera vez que se hace, se había llevado a cabo en la Alameda, ha habido cambios de sede, también en algún momento estuvo en el Monumento a la Revolución y ahora se definió que estuviera por acá la Feria de la Romería de Reyes. Ante la remodelación de la Alameda Central, la ocupación del Monumento a la Revolución por parte de integrantes de la CENTE y el descontento de los vecinos de la calle Valerio Trujano, la verbena decembrina se instaló en las inmediaciones de las oficinas de la Delegación Cuauhtémoc. 180 puestos de comida típica y juegos diversos, así como juegos mecánicos, estarán distribuidos en la avenida Buenavista desde Puente de Alvarado hasta la calle J. Meneses, también en la calle Ferrocarrileros y su continuación Mina, lo mismo en la avenida Luis Donaldo Colosio. Lo analizamos, generamos que estuvieran cerca estaciones del metro, las mismas estaciones del metrobús, para que la gente pudiera acercarse. Viene mucha gente también del estado de México y pues prácticamente acá está el tren suburbano. Se espera la llegada diaria de entre 5.000 y 7.000 personas para los días 24 y 25 de diciembre, así como 5 y 6 de enero. Se espera que lleguen por día entre 10.000 y 15.000 personas. Este es uno de los escenarios que se prepararon para que usted y su familia se tomen una foto con Santa Claus. La gente podrá acudir a la romería a partir del 19 de diciembre y hasta el 6 de enero. Durante esta fiesta popular habrá presencia de elementos de seguridad pública y de protección civil para resguardar la integridad de los visitantes. Y después de la Navidad, los Reyes Magos llegarán desde el lejano oriente para que los niños también puedan tomarse fotos con ellos. Saraí Méndez, Noticieros Televisa.